Dentro de las resoluciones que tomó la Asamblea fue que se priorizaran de acuerdo a los componentes del PDOT. Tenemos seis componentes. El componente biofísico definió cuatro propuestas de proyectos, entre ellas la reforestación y conservación de estuarios, de ríos de todo el cantón Atacames, generar procesos de capacitación para el tratamiento de los desechos orgánicos e inorgánicos, mejorar el sistema de recolección de basura, aplicar un sistema integral de desechos sólidos. Así también crear un proceso de microemprendimiento para los recicladores de basura. Luego, los otros componentes, el componente económico productivo, establecieron algunas líneas de trabajo, como ello es generar espacio para conservar los malecones escénicos, crear el paseo gastronómico, capacitar a los operadores turísticos, crear un centro artesanal para el mejoramiento productivo, etcétera. Y asimismo en las otros componentes se establecieron líneas de trabajo. Y esas resoluciones que se tomó en esta asamblea van a ser consideradas por el área financiera del municipio para proceder inmediatamente a elaborar ya el proyecto presupuestario que se tiene previsto ser analizado por la Asamblea Ciudadana más o menos el 20 de octubre del presente año. Es allí donde ya los ciudadanos definirán cuál es el costo por inversión y cuáles son las obras que el municipio, de acuerdo a su capacidad financiera, podrá ejecutar en el periodo fiscal 2016.